Mi nombre es Yehudit y esto es El Rincón de Akiva. A través de estos videos te haré una breve presentación de las letras hebreas, del profundo y maravilloso significado de cada una de ellas. Para poder aprender el idioma sagrado, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo y conocer su esencia. Su esencia es divina. Las 22 consonantes que forman el alefato hebreo constituyen los fundamentos de la creación. En el sentido más simple, es porque fue a través de las letras del alefato hebreo que se creó el universo. Se dicen que las letras del Aleph Bet despiertan las fuerzas espirituales en el tejido mismo del universo. Desconocer el idioma hebreo limita el poder experimentar el auténtico conocimiento y una relación íntima con la expresa voluntad del Eterno. El idioma hebreo posee un lenguaje sobrenatural muy profundo. Basta escucharlo o hablarlo para experimentar una sensación espiritual única. Es aconsejable que aprendas y enseñes el idioma sagrado a tus hijos y a las nuevas generaciones para emplearlo en aquello que les traerá luz a su vida. La letra Dalet. La cuarta letra del alfabeto hebreo es la Dalet, y en hebreo moderno significa puerta, ya que la palabra hebrea para puerta es Delet. En el hebreo pictográfico antiguo, su dibujo era como una puerta de carpa colgante. El valor numérico de esta letra es el 4 y tiene varios significados por sí sola. Está relacionada a una puerta y sus funciones: entrar, salir, abrir, cerrar. Dalet se deriva de la palabra dal, que significa pobre. En el pensamiento hebreo, el ser pobre está relacionada con el ser humilde. El ser humilde es una de las mayores virtudes que un hijo de Dios debe tener, ya que dice la Escritura que el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Por tanto, todo aquel que quiera entrar por la puerta que lleva a las promesas que el Eterno tiene para su pueblo necesita tener una actitud de humildad. La Dalet representa la humildad y la conciencia de no poseer nada de uno mismo. Dalet.